Amada iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde rica y abundantemente, que todo cuanto ustedes estén emprendiendo esté siendo prosperado por la mano poderosísima de nuestro capitán Jesucristo, que cada día ustedes se estén acercando más y más al trono de la gracia, que cada día anhelemos más y más el cielo. Hace unos pocos minutos antes de iniciar este estudio, de grabar este estudio, me llamó una hermana querida de la ciudad de Bucaramanga, aquí en Colombia. Ella nos hizo un aporte para el tema de los conflictos de los siglos que queremos imprimir, que queremos comprar, perdón, para entregarlos a la comunidad. Y ella me llamaba, es una hermanita muy humilde, extremadamente humilde. Me hicieron una videollamada y conversé con ella y le decía: hermanita, ya Cristo casi viene, Cristo viene pronto. Y le decía: usted anhela que Cristo venga pronto. Y ella me decía, y comprendí lo que ella me decía, para bien o para mal, pero que Cristo venga pronto. Y es esa seguridad que ella tiene de que Cristo va a venir, pero también esa angustia de preguntarse si se han hecho las cosas bien o se han hecho mal. Y en este momento uno se da cuenta, hermanitos, que Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, y está tratando de ganar todos cuanto más pueden. Por eso nosotros tenemos que estar tomados del brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Le dije a la hermana querida, le dije: hermanita, Cristo viene y viene para bien, porque viene a traernos un premio maravilloso, un premio especial, y vamos a estar por siempre y para siempre con nuestro Señor Jesucristo, en un lugar donde ya no habrá ni llanto, ni clamor, ni dolor, donde no tendremos las acechanzas de un diablo que le gusta tergiversar la verdad, donde no tendremos las acechanzas de un diablo que se ha dedicado a copiar el original para querer confundir a la gente. El diablo siempre ha querido copiar los originales, copió el día de reposo y creó un día espurio. El diablo ha copiado el comportamiento de Jesús. El diablo hará milagros como los hizo Jesús y como los hace Jesús. El diablo de alguna manera bendecirá a la gente como Cristo bendecía a sus discípulos. Y la Biblia me muestra una completa evidencia de cómo el diablo quiere copiar todo y cómo el diablo le está haciendo un ataque terrible y tremendo en este momento a la Trinidad, a la Deidad. ¿Cómo lo está haciendo? Y eso se muestra de una manera muy clara y muy directa en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a estudiar hoy el ataque, así lo hemos titulado, ¿no? El ataque contra la Trinidad en Apocalipsis. Y es un ataque que hace directamente Satanás y sus agentes aquí en la tierra. ¿Cómo van a operar? ¿Cómo van a actuar? ¿Y cómo lo están haciendo? Porque es una profecía en cumplimiento en este momento. El ataque a la Deidad, el ataque a la Trinidad. Entonces voy a invitarles para que oremos y luego en unos 15 o 20 minutos navegamos por tantos textos de la Biblia que tenemos que hacerlo en este estudio, porque vamos a hacerlo solo con un escrito está, solo con la palabra, solo escritura. Entonces vamos a orar en este momento, queridos hermanos. Si ustedes son tan amables y cierran sus ojos y me acompañan en esta oración, por favor, oremos. Señor y Dios, te damos las gracias porque has estado con nosotros. Gracias, Dios, porque pronto volverás a la tierra y nosotros anhelamos estar en el grupo de personas que levantarán sus brazos para recibirte, Dios, y levantarnos, ser suspendidos en el aire para recibirte allí con las nubes. No con las nubes físicas, sino con las nubes de ángeles que te acompañarán, Dios. Qué delicioso, qué bonito, qué maravilloso ha de ser ver cara a cara a los ángeles, verte a ti, abrazarte, sentarnos contigo, Dios, ya sin ningún protocolo, sin ninguna agenda especial, sin tener que tocar puertas, sino que tú estarás ahí para hablar con nosotros, para contarnos, para abrazarnos, para amarnos. Tiene que ser maravilloso, Dios, y nos estamos preparando aquí para ese momento especial y particular. Entonces, amado y lindo Dios, te pedimos que este estudio nos ayude a acercarnos más y más a ti, a levantar la bandera de la verdad en alto, pero también a desenmascarar las mentiras para no permitir que Satanás siga engañando a tantas personas, a tanta gente humilde, Dios, que anhela el reino de los cielos, pero que la Biblia mal utilizada les está llevando por caminos equivocados, y que este mensaje les ayude a salir de Babilonia. Gracias, Padre lindo, por escucharnos, y gracias por amarnos, gracias por respondernos también. Oramos, hacemos esta oración al Padre, convencidos por el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, les decía entonces que el diablo está haciendo un ataque terrible, un ataque cruel contra la Trinidad, contra la Deidad, un ataque que se evidencia muy bien en el libro de Apocalipsis, en Daniel también, pero vamos a estudiarlo a la luz del libro de Apocalipsis. Entonces, vamos primero a leer el ataque, vamos a estudiar hoy el ataque que le hace a la Deidad en la persona de Jesucristo.
Quería empezar con el Padre, pero hay unas cosas interesantes que necesitamos primero saber del Hijo para luego poderlas evidenciar allí en el estudio que hagamos del ataque que hace la Trinidad a la persona del Padre. Listo, especialmente por allá, teniendo en cuenta esa frase que utiliza el Señor cuando le pregunta a Tomás, muéstranos al Padre. El Señor le dice, bueno, si me has visto a mí, ya has visto al Padre. Partiendo desde ese texto, entonces vamos a ver el ataque que le hace el diablo a la Deidad. Y vamos a empezar primero leyendo dónde está ese ataque. Vamos a verlo, cómo el diablo copia absolutamente todo, todo, todo. Cómo ha copiado al Padre, cómo ha copiado al Hijo y cómo ha copiado al Espíritu Santo. Vamos a ver cómo copia al Hijo. Especialmente leyéndolo desde Apocalipsis capítulo 13. Ese capítulo es muy importante en la Biblia. Apocalipsis capítulo 13 dice de la siguiente manera. Voy a leer todo el capítulo y luego ustedes van a ir viendo cómo hacemos la comparación de cómo aquí se está presentando Satanás directamente como el Hijo. Como el Hijo. Mira lo que dice. La bestia que sube del mar. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas. Y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso. Y su boca como de león, como boca de león. El dragón le dio poder. No pierdan detalle con esa expresión. Dice, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Tremendo, hermanos. Esto, todo esto está, de alguna manera, es copiado de lo que hace Jesucristo. Recuerda lo que dijo Jesucristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Bueno, esto se pone maravilloso. Dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso también viene de una expresión bíblica que se le aduce, que se le acuñe y que se le de alguna manera se le señala a Jesús con esa expresión, ¿quién como Dios? También se le dio una boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Dice el versículo 6, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Esto es demasiado interesante. Miren, queridos hermanos, estamos hablando de la bestia que sube del mar. La pregunta es, ¿dónde inicia su actividad esta bestia? Subiendo del agua. ¿Estamos de acuerdo? Subiendo del agua. Si nosotros nos mantenemos ahí en el libro de Apocalipsis, exactamente en el versículo 13 que acabamos de leer, dice, vi subir del mar una bestia, del mar, del agua. Y aquí encontramos entonces que esa bestia inicia su actividad saliendo del agua. La pregunta es, ¿de dónde o cómo inicia Jesús su ministerio evangelístico? Saliendo del agua. Vamos al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Vamos a leerlo aquí para darnos cuenta entonces de cómo empieza Jesús su obra evangelística. Lucas 3, 21 dice a la letra de la siguiente manera. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Cierto? Y dice, y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Se ven cómo Satanás está copiando todo el original? Jesús inició su obra evangelística a través subiendo del agua. Esta bestia también sube entonces del agua. Dice, este estudio dice que la bestia se parece al dragón. Se parece al dragón. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, vamos a leerlo. Apocalipsis 12, 3, permítame que yo lo encuentre. Dice de la siguiente manera, otra señal apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas tenía 7 diademas. Dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de orar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Estamos de acuerdo? Y uno lee también entonces Apocalipsis 13:1. Ahí dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas sobre sus cabezas. Nombre de blasfemia. Ahora encontramos nosotros que dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre.
aquí encontramos que este se parece al dragón. Aquí dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, es decir, Jesús se parece al Padre. Eso lo encontramos en Juan 14, 9. Vamos ahí a la Biblia. Yo tengo que buscar aquí rápido para poderles mostrar a ustedes. Juan 14, 9 dice de la siguiente manera. Dice así. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es Felipe el que hace esta pregunta, no es Tomás. Corrijo lo que dije al principio. Dice por aquí también que esta bestia que sube del mar tiene 10 diademas. Según Apocalipsis 13:1, tiene 10 diademas. En Apocalipsis 19:12 encontramos también que Jesús tiene muchas diademas. Tiene muchas diademas. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas. Y el diablo dice, bueno, si Jesús tiene muchas diademas, yo también voy a mostrar diademas acá en el sistema espurio que estoy creando. Muchas diademas. Y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Qué interesante se pone todo esto, ¿verdad? Ahora, encontramos nosotros que la bestia que sube del mar tiene 10 cuernos sobre sus cabezas. Así lo declara Apocalipsis 13:1. Y encontramos que Jesús, el Cordero, tiene 7 cuernos. ¿Sí ve? O sea, Jesús tiene algunos cuernos, el diablo también presenta cuernos, solamente que el objetivo de los cuernos o lo que simboliza los cuernos entonces son completamente diferentes. Esto está en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, déjeme que yo se lo lea. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 dice, miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si ¿Sí lo notan ustedes? Qué interesante, ¿verdad? El diablo copiando absolutamente todo. Ahora, viene una parte interesante. Recuerden que dice que la bestia recibió todo el poder, ¿cierto? Del dragón. Recuerda eso que lo dice en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 13, 2 y 4. Quiero que lo leamos exactamente para darnos cuenta cómo lo expresa la Biblia. El versículo 2 al 4 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Dice aquí, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahora vamos nosotros a la Biblia a ver si Jesús recibió algún trono, alguna autoridad y algún poder. Cuando uno lee el libro de Mateo capítulo 28, 18, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Es un versículo que conocemos mucho porque lo utilizamos en el momento del bautismo. Dice Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo notan? El dragón le dio toda la autoridad a la bestia, se la dio toda. Y aquí encontramos que Jesús recibió también toda la autoridad. Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vámonos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, para seguir comprendiendo un poquitito la autoridad de Jesús. Apocalipsis 2, versículo 27, dice de la siguiente manera, las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Está hablando entonces de toda la autoridad. Y creo que si nosotros leemos el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, encontramos toda la autoridad que Jesucristo ha recibido. Miren esto tan interesante también de cómo el diablo lo copia absolutamente todo. Así que no se le haga curioso a usted pensar que la iglesia donde usted está es la iglesia verdadera, porque están copiando algunas de las cosas reales y las cosas verdaderas de la palabra de Dios, pero las llevan a un plano diferente. Por ejemplo, la gente sabe que hay un día de adoración, pero no adoran en sábado, sino adoran en domingo. ¿Me hago entender? La gente sabe, por ejemplo, que hay que cuidar el cuerpo, pero dicen, no, es que lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque no han podido comprender ese texto, porque no han comprendido que la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. El diablo sigue copiando. Mire, la actividad de la bestia que sube del mar, la actividad, toda su hegemonía, dura 42 meses. ¿Cuánto tiempo dura el ministerio de Jesús? Tal como lo indica Juan, dura también 3 años y medio. Si uno lee un poquitito más, en Apocalipsis 13, versículo 3, dice que esta bestia
recibió una herida mortal, fue asesinada realmente, ¿cierto? Así lo respalda la historia también. Pero también cuando uno va a la Biblia, en Hechos capítulo 5, versículo 30, encontramos una declaración sobre Jesús en cuanto a su muerte. Hechos, vámonos al libro de Hechos, capítulo 5, el versículo 30. Hechos 5:30, deje que yo lo consiga por aquí y se los leo. Hechos 5:30 declara de la siguiente manera: Dios, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. En otras palabras, Jesucristo también fue asesinado. Y aquí el diablo también se muestra con una herida mortal y llevan a ese poder que representa aquí la bestia que sube el mar, lo llevan a que también muera. Pero recuerdan ustedes que en Apocalipsis 13 dice que esta bestia de alguna manera volvió a vivir, o sea, tomó otra vez autoridad, revivió, le fue sanada la herida mortal, le fue sanada. Miren ustedes que Jesucristo también resucitó. Ustedes no necesitan un texto bíblico para corroborar eso, porque lo sabemos, la historia así lo atestigua, que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Pero si hay que hablar de un texto bíblico, pudiéramos leer lo que dice Lucas 24:1. Me gustaría que lo leyéramos. Lucas 24:1 dice: El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando especias aromáticas que habían preparado algunas mujeres y otras con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron al cuerpo del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo había resucitado. ¿Saben que esta bestia de Apocalipsis 13 recibe adoración después de que su herida mortal es sanada? ¿Cierto? Después de que muere el Papa, que ustedes saben que la bestia que sube el mar está haciendo referencia al papado, después de que esta herida mortal es sanada, vuelve y recibe otra vez adoración. Así lo declara Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 y 4 y el versículo 8. Vamos a leerlo. Es importante que lo leamos directamente de la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Apocalipsis 13, leamos el versículo 3 y 4, pero leamos también el versículo 8. Dice así: El dragón le dio, estoy leyendo el versículo, la última parte del versículo 2, dice: El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi que una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y ahora, en el versículo 8, encontramos que después de que esa herida mortal es sanada, entonces la bestia recibe adoración. Vamos al versículo número 8 de Apocalipsis 13. Dice: La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Recibe adoración. Ahora la pregunta es: ¿Jesucristo recibe adoración después de que resucita? Cuando uno va a Mateo 28, versículo 17, encontramos algo interesante. Mateo 28, 17. Vamos a ir a buscarlo y vamos a permitir que la Biblia nos diga si Jesucristo recibió adoración una vez que ha resucitado. 28, 17. Dice: Cuando lo vieron, lo adoraron, hablando de Jesús, aunque algunos dudaban. Pero Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Notan ustedes cómo Satanás está copiando absolutamente todo lo que ha hecho Jesús, y esto es un ataque a la Trinidad en la persona de Jesucristo. Dice aquí en este estudio que el diablo, sabiendo que a Jesús se le dio autoridad universal sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua, entonces también dice que él también va a darle autoridad a la bestia, a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 13:7. Y una vez que hayamos leído Apocalipsis 13:7, entonces nos vamos a leer lo que dice Mateo 28 otra vez. Apocalipsis 13, versículo 7. Dice de la siguiente manera. Dice así: Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le permitió pelear contra los santos y vencerlos. Recuerdan ustedes que Jesucristo también por allá en Daniel 12 dice: En aquel tiempo será tiempo de angustia, cual no ha habido nunca, pero en aquel tiempo se levantará Miguel. También hay una batalla sobre la que gana Miguel, sobre la que gana Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí el diablo también tiene una batalla, y en esa batalla de alguna manera él vence, él gana, porque dice: Se le permitió hacer guerra y vencerlos. ¿Ok? Pero luego dice que se le permitió vencerlos y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y si nosotros vamos a Mateo 28, allí encontramos que dice que Jesús recibió toda la autoridad
para la tierra, para el cielo, y dice que los manda a predicar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Hay una expresión bíblica en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, que reza de la siguiente manera: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta es una expresión que copia Satanás de Jesucristo, porque cuando uno lee Apocalipsis 12:7, dicen: ¿quién como Miguel? ¿Quién como Miguel? Vamos a leer esa expresión. Apocalipsis 12:7 dice de la siguiente manera: entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. En otras palabras, ¿quién es el vencedor aquí? ¿Quién fue el que venció? Miguel. ¿Quién es el que venció? Jesucristo. ¿Quién es el que venció? El cielo. Y el diablo de alguna manera copia esta expresión de vencedores y se la acuña como propia. Y lo último que podemos nosotros aquí estudiar es que el propósito global de la bestia que sube del mar es sobre todas las naciones, sobre toda tribu, sobre toda lengua. Así lo acabamos de leer en Apocalipsis 13:7. Pero si uno va a Apocalipsis 17:5, encuentra un poquito más de eso que quiere hacer esa bestia. Porque dice: y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. ¿De dónde? De toda la tierra. ¿Ok? Quiere abarcar toda la tierra, no un mero territorio. Y en cambio, cuando nosotros vamos a ver el propósito global de Jesucristo, Él dijo: yo he venido para hacer luz en el mundo. Mientras estoy en el mundo, voy a hacer luz. Cuando habla mundo, no se refiere solamente al oriente, no se refiere al mundo occidental, sino que Jesús está refiriendo a toda la tierra, absolutamente a toda la tierra. Leamos lo que dice Apocalipsis 5:9. A ver qué nos regala Apocalipsis 5:9. Dice de la siguiente manera: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Si lo notan, también es una obra evangelística mundial. Podemos leer también lo que dice Apocalipsis 10, el versículo 11, y el capítulo 14, el versículo 6, pero en especial quiero leer Apocalipsis 14:6. Allí en ese mensaje de los tres ángeles, dice Apocalipsis 14:6 de la siguiente manera: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. ¿Ven? Satanás copiando toda la parte de la Trinidad en la persona de Jesucristo. Y en el próximo video vamos a ver entonces cómo Satanás ahora copia todo lo que hace la Trinidad, pero ahora en la persona del Padre. Cómo se atreve a sentarse en el trono del Padre, incluso cómo se toma atribuciones que le corresponden solamente al Espíritu Santo. ¿Esto por qué hemos hecho este video? Para que nosotros comprendamos todo el engaño y toda la astucia que Satanás ha tenido. Siempre ha querido mostrar lo falso como original. Pero hay que tener en cuenta algo: primero es el original y siempre después vendrá la copia. No puede haber una copia si no hay un original. Entonces, si el original fue el sábado, no podemos poner al domingo como original. No podemos ponerlo. Si el original es entender que Jesucristo dijo que vendrían las nubes de los cielos, no podemos pretender que el diablo aparezca caminando en la tierra haciendo milagros y digamos que es Dios. Si el original dice que Jesucristo vendrá y que los muertos en Cristo resucitarán primero, no puede el diablo venir a decir ahora que los muertos se van para el cielo o se van para el infierno y que después entonces salen de allá y que pueden de alguna manera recibir el cielo. Son falsas doctrinas y falsas enseñanzas que tenemos que tener en cuenta para no caer en las garras de Satanás. Primero la primaria, primero el original. Dios los bendiga, quiero invitarlos para que me acompañen en esta oración y leemos agradecimiento a nuestro Dios por siempre y para siempre. Señor y Dios, muchas gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Aquí estamos delante de ti, amado Dios, agradeciéndote por permitirnos realizar este corto estudio de la palabra de Dios. Dios, tú eres santo, eres digno de adoración, eres digno de alabanza. Todo el poder y toda la gloria son para ti, Dios. Por eso levantamos la bandera de la verdad en alto y siempre le explicamos a las personas aquí con un escrito está que hay que tener cuidado con Satanás porque él sabe que le queda poco tiempo y está sacando sus mejores armas para engañar, aun si le fuere posible, a los escogidos de tu pueblo. Gracias, Dios, por amarnos y por escucharnos. Hacemos esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo,
nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén y un poderoso amén. Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Les invitamos para que se suscriban al canal, para que compartan, para que den like y dejen un comentario que enriquezca, que de alguna manera nutra este estudio que hemos realizado. Escríbanos ahí en los comentarios de qué otras maneras Satanás ha estado copiando el original. Díganlo, por favor. Hay una ley que es original, Satanás dijo voy a hacer otra y la sacó a través de la Iglesia Católica. ¿Lo notas? Así que déjame comentarios que enriquezcan este estudio. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.